Bien, nosotros lo veníamos anunciando y es que tenemos que hablar sobre estos rituales que se realizan en el mes de agosto. Un agradecimiento a la Pachamama, pero hay varios signos de interrogación. ¿Por qué en el mes de agosto? ¿Qué es lo que tiene que tener una mesa? ¿Y en qué puntos se realiza esta mesa? Con nosotros una experta que nos va a despejar todas estas dudas, experta en cosmovisión andina, Cecilia Pinedo, a quien le damos la cordial bienvenida. Te decía tras cámaras, ¿no? Tenemos muchas inquietudes. ¿Por qué se realiza esta mesa, este ritual o los diferentes rituales que existen hacia la Pachamama en el mes de agosto? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Es importante aclarar porque es parte de nuestra cosmovisión y de una forma de vida también diferente, ¿no? Después de el 21 de marzo, que ha empezado la época de descanso de la Madre Tierra, del 21 de marzo hasta el 21 de septiembre, es una época para hacer descansar la Madre Tierra, después de haber sembrado la otra parcialidad del año del 21 de septiembre al 21 de marzo. Es decir, de esa fecha del 21 de septiembre al 21 de marzo no se debería sembrar. Del 21 de septiembre, más bien, al 21 de marzo es sí. una época de siembra y de cosecha. De siembra y de cosecha. Por eso es que también nos acompañan las lluvias. Bien. ¿No? Sin embargo, hasta el 21 de marzo se deja de sembrar. Ahí comenzamos a hacer otro tipo de actividades y se permite que la Madre Tierra descanse. Es decir, se renueve para que también en la siguiente siembra puedan renovarse los nutrientes de todo lo que vamos a sembrar y pues sean realmente de beneficio para nosotros. Sean más beneficiosos los frutos y lo que se siembra. A ver, pero si bien ya ahora estamos todos acostumbrados en los últimos años de que es en agosto que se hace esta ofrenda a la Pachamama y se hace la mesa. ¿Qué tiene que tener esta mesa para que la ofrenda realmente tenga el valor? Bueno, para cerrar la idea, el 21 de junio, que ha empezado nuestro año nuevo y ha sido la época más fría del año, coincidiendo con el solsticio de invierno, después del frío más intenso, cae la primera nevada y esa es la señal de que ya ha empezado el mes de la Pachamama. En Aymara decimos la Canpaxi o la Canipaxi, significa el mes de la boca abierta. ¿No? Es decir, que la Pachamama está despertando y tiene hambre y necesita comer y por lo tanto tenemos que darle de comer. Es una forma, la ofrenda, que en Aymara decimos huacta o locta, es una serie de elementos que le invitamos a la Madre Tierra para que coma porque está despertando. Entonces, obviamente el calendario gregoriano que se ha desfasado ya ha marcado como el primero de agosto el día para hacer las ofrendas, pero en realidad a partir de la primera nevada todo el mes de agosto es un buen mes para hacer ceremonias u ofrendas a la Madre Tierra. Y pues me preguntaba acerca de las mesas. Cada yatiri, ¿no? Los yatiri son las personas expertas que tienen mayor ligazón con la Pachamama, si se quiere, con los ancestros, con los abuelos. Ellos tienen muchos caminos. Cada yatiri tiene su propia forma de hacer estos rituales, de preparar las mesas y todos son absolutamente respetables. No es tanto lo más importante qué se pone en la mesa, sino el sentimiento con el que se realiza estas mesas. Hoy en día se ha desvirtuado de alguna forma porque creen que hacer la ofrenda es para pedir algo, para pedir casa, para pedir autos o para pedir más bienes, pero lo más importante de este ritual es agradecer. A ver, pero hay algo que me dices, cada yatiri tiene su forma de realizar la mesa, la Pachamama, pero ¿qué pasa cuando hay personas, porque se han escuchado falsos yatiris? Entonces, ¿cómo saber si la persona que está realizando esta ofrenda, esta mesa lo está haciendo de una manera correcta? Porque yo puedo tener toda la fe, pero se habla que también existen los falsos yatiris. Sí, la verdad es que puede haber, seguramente hay de todo en esta vida, ¿no? Pero también es cierto que cada quien se encuentra con cada cual, ¿no? En función de nuestra proyección, dice que el discípulo hace al maestro. Entonces, en la vida nos vamos a topar siempre con quien nosotros buscamos. Si nosotros buscamos un yatiri de verdad, lo vamos a encontrar. Cecilia, tú que eres experta en cosmovisión andina, yo me imagino que has debido ver muchas mesas. Por lo menos podemos mencionar aquellos elementos que son los más comunes que observamos en cada una de esas mesas, para tener una idea. Los básicos, por lo menos. Sí, miren, antes se realizaban, ahora se utilizan los dulces, ¿no? Los dulces
y la coa, qué sé yo, el incienso, el copal, pero hay muchas formas de preparar las mesas. Antes se realizaba con frutas, por ejemplo, con frutos secos o frutas frescas. Hay muchas formas de hacer, pero como les digo, no es tanto la forma lo importante, sino es el sentimiento, el propósito, ¿para qué hago las mesas? Y lo más importante de hacer estas mesas en esta época es agradecer por todo lo que tenemos, por la casa que tenemos, por el trabajo que tenemos, por el lugar de nacimiento. Es muy bueno hacer también una mesita por el lugar de nacimiento. De repente ya muchos se han olvidado del lugar de nacimiento, y esa en realidad es nuestra isla. La isla en aymara significa la semilla, nuestra fuente generadora. Si nos mantenemos ligados a nuestra fuente, nada va a faltar en nuestra vida. Entonces, todo este mes se hace esos rituales, estos diferentes aspectos por los cuales yo tengo que agradecer. Ahora, de repente, un lugar sagrado que alguna vez he ido, he visitado, y he pedido algo, y me ha hecho caso, me ha acudido a mi petición, entonces tengo que agradecerle ese lugar sagrado. Eso también, Cecilia, existen puntos, ¿no es cierto?, puntos energéticos que son muy importantes, y que de repente esos puntos hacen que tú te inyectes mucho más de fe, de credibilidad, ¿no es cierto? De más energía. Entonces, ¿tú nos podrías decir, por ejemplo, cuáles son esos puntos que tenemos? Porque son varios, o sea, uno de ellos, por ejemplo, Tehuanacu, pero otros que nos puedas mencionar. Hay muchísimos. En aymara decimos huacas, ¿no? Huacas son lugares sagrados. En La Paz tenemos muchísimos, por ejemplo, la Huichilimani es un lugar sagrado, el Yampu, la cumbre, por eso mucha gente acude a la cumbre también a hacer ceremonias, las ánimas, son lugares muy especiales, que tienen una, si quieren, energía diferente, ¿no? No es lo mismo hacerlo en mi casa que hacerlo en un lugar sagrado. Exactamente. Como no es lo mismo, digamos, que me resbale en la calle y me caiga, que me caiga en un lugar sagrado, voy a tardar mucho en curarme, de repente va a ser más fuerte, ¿no? Entonces son lugares energéticamente muy especiales en los cuales si yo hago algo se multiplica, se amplifica por mil el efecto, ¿no? A ver, desde la cosmovisión andina, ¿cómo se ve que se hagan estos rituales desde la curva del diablo, por ejemplo? Que es un lugar donde esta mañana pasábamos mucha gente, la que estaba en el lugar haciendo sus mesas. Bueno, ¿cómo lo ven? Desde la cosmovisión andina, el concepto de Dios y diablo no existe, ¿no? Es un concepto más cristiano católico. Pero sí, seguramente ese es un lugar, es una huaca sagrada también. Por eso es que hay la costumbre de realizar ofrendas, o prenderse una velita, o poner unas flores en ese lugar, porque saben que es un lugar energéticamente más fuerte. Entonces, ¿sí lo consideras una huaca sagrada? Claro que sí. Hay muchas, como les digo, para ciertas personas, ¿verdad? Para el horario que se debe hacer esta ofrenda. Esta ofrenda. Cada fiesta de las 8 fiestas ceremonias del año tiene su hora. Entonces, si la primera fiesta del año es el 21 de junio, ¿no? Porque es el inicio del año, y ese inicio, esa ceremonia se hace a las 00 horas del día, es decir, a las 12 de la noche. Entonces, ¿del primero de agosto? El 21 de junio. Del 21 de junio. Es la primera fiesta. La segunda fiesta es agosto. Bien. A las 3 de la mañana se realiza la fiesta de Pachamama, ¿no? Ah, qué interesante. Es decir, los que la realizaron en el 21 de junio, de julio, la escena a las 12, y en sí correspondería la siguiente fiesta a las 3 de la mañana realizar este ritual de la Pachamama. Exacto. Así como el 21 de septiembre será a las 6 y así sucesivamente, ¿no? Dentro de las 8 fiestas. Las 8 fiestas del año. Fantástico. Va aumentando cada 3 horas, prácticamente. Exactamente. Ah, perfecto. Bueno, ya lo sabe. Estamos hablando con una experta en cosmovisión andina. Lo más importante, a través de nuestra experta, y lo que según manifiesta, es que usted tiene que hacer una mesa, pero con mucha fe. No importa lo que le ponga, lo importante es que le ponga fe ante todo, ¿no es cierto? Para cada mesa que vaya a realizar. Muchísimas gracias. Ajá. Y para agradecer más que pedir, porque desde nuestra cosmovisión sabemos que la mejor forma de que no falte nada en la vida es sabiendo ser agradecidos por todo lo que tenemos. Por y todo hay lo que ser vamos. Agradecidos con la vida y con todo. Ya sabe, téngale usted mucha fe, póngale toda la energía para que todo lo que usted pide y todo lo que usted desea sea positivo. Así es, muchísimas gracias a nuestra experta Cecilia Pinedo, experta en cosmovisión andina. Bastante interesante nuestra plática. Y es momento de desayunar.